Entonces seguimos con las reacciones, estamos, acuérdense que estamos en stream y esto va para YouTube y vamos a ver el AK420, el tema se llama Hipócritas. Hey. Producido por 20 Baby G Clock. G-Lox. La talidad, cabrón. La vida no es rosa, pero a tu modo la pinta. Si no le pones una pizca, no esperes sentado que a ti se te ponga distinta. Los amigos se viran, la vida 360 se gira y no se comen el cuento, los panas se compran como el perico en la esquina. Maldita sea, no te tragues todo lo que vea. No te duermas, no te pongas en contra, sino que te lleva la... Oye, qué buena producción de video, weón. Hay que recalcar lo que ha crecido la producción de video acá en Chile, weón. Mucho, mucho, hermano. No sé si las productoras están más pro, los cabros están eligiendo bien, pero ha crecido mucho. Quizás las ideas también han cambiado, quizás la tecnología, pero bueno. Puta mareo, mientras me la paso escribiendo y se ríen de mí. Ellos no saben la mierda que tienen que pasar para llegar aquí. Es un beat mucho más lento, no es lo que estamos acostumbrados del AK. Yo me quité de lo malo, los tigres jalando los palos. Así, brillo, su trap brillo. Como bien el teclado, como garantel por la banda los dejo. Por el agua mirando reflejo. Soy la mejor inversión del juego, llamame amenaza pa' todos tus pendejos. Y el motor que tengo le bajo un tanto, pa' que vayan que yo no me espanto. Aquí el lentito puro y al que se hace... Bueno, de hecho, hasta los Riodan, escuchamos hace poco un tema de los Riodan con una tremenda producción, weón, así que imagínate. Imagínate, Juan, estamos juntando los mundos. Pero de seguro va para el barranco y en serio no quiero mi banco. Por eso son todos los llantos y poniendo el empeño para que los pequeños no tengan que sufrirla tanto. Y si es que yo salgo, le pido a Dios que Sanito vuelva para casa. Porque no sé quién me busca, porque no sé quién me casa. Y tienen puesta la carcasa y no conozco al que me abraza. Y me quieren ver muerto, me quieren ver bien o quemándome la brasa. Fuck los hipócritas que están contigo porque les conviene. LR1, estamos en las buenas y las malas hasta que el cielo llegue. El más real con papeles. Igual me pasa que siento que la voz de Laka no es para un tema así, weón. Me cuesta escucharlo en un tema así, porque el weón igual transmite una energía mucho más hardcore, ¿cachai? Entonces, como que no me termina de cerrar un tema tan lento y un tema como más reflexivo con la voz de él, ¿cachai? O sea, el AK está perfecto. Y acuérdense que el AK hoy es el mayor, yo creo que de los mayores referentes de Chile, weón. El AK lo nombran en todos lados. En todos lados sale a colación. Pronto salen a venir los feeds de AK con buenos super bacanes en la industria de todos lados, weón. Se lo aseguro. Pero en reggaetón, en dembow, en trap, ¿cachai? Así es como... No, a mi gusto no, weón. ¿Por qué soy tan crítico? Ojo. ¿Por qué soy tan crítico? Porque a diferencia de cuando yo escucho, por ejemplo, un tema de Argentina, un tema de España, Colombia, etcétera. A estos brothers sí les tiene que... A mí me interesa que les vaya bien. A estos brothers a mí me interesa que les vaya mucho mejor que a otros locos. No es por nacionalista. Pero es porque sé las realidades que vivimos nosotros, ¿cachai? Entonces yo sé que a este weón me interesa que le vaya bien. Aparte lo vimos en la junta. Bueno, o sea, sabéis quién es. Lo conocemos más. Y por eso uno es más crítico. Ojo, no es de chanquetero, es de crítico. Pero una crítica que ojalá... No, seguramente no va a llegar a ningún lado esta crítica. Pero es constructiva, bueno. Antes de que empiecen los weoncitos. No, es una crítica constructiva porque yo quiero que le vaya bien. Y le va a ir bien, weón, le va a ir bien. Pero no sacando un tema lento porque su voz no es para esto, weón. Sorry, weón. No compren la lanza de ustedes, pa' que me roten de calle. Si por la noche yo le llamé de pele. Suena bien nazi, cuando lo hago bien. No suena mal, pero a mí. No, todos no. Me gritan amazing. El fartón y el maturo de pencil. Pa' que lo tranquen ni... O sea, derechamente no es uno de los fuertes de la casa. Sí, o sea, sin duda. Pensia, la industria me muevo bien. Esto se monta y se me hace ser. Yo salgo, le pido a Dios que Sanito vuelva pa'. Por aquí el Cesarito me dice: parece que va a sacar siempre Fine con Duki.
Sería tremendo, weón. Sería una catapulta gigante para Laca. Casa, porque no sé qué me busquen, porque no sé qué me casa. Y tienen puesta la carcasa y no conozco al que me abraza. Y me quieren ver muerto, me quieren ver bien, o quemándome la plaza. Y si es que yo salgo, le pido a Dios que sanito vuelva para casa. Porque no sé qué me busquen, porque no sé qué me casa. Y tienen puesta la carcasa y no conozco al que me abraza. Y me quieren ver muerto, me quieren ver bien, o quemándome la plaza. 420. O el 420, como digas. Ahí se tira el 420. La Talibán, cabrones. El R1. La producción es agilá. Hipócritas. Igual es como un beef a la escena. Yo creo que todos los artistas se merecen por lo menos sacar un temita así, tirando caca para todos lados, prendiendo el ventilador, weón. Así como, hipócritas, pues, weón. Creo que me da la impresión de que la escena es re, se maneja mucha envidia, weón, porque siempre los cabros sacan temas así. Complicado, complicado. Mira, aquí el Chris dice, le falta como un quiebre, un cambio de ritmo, un aumento de ritmo, los mismos son Skyline. Sí, de hecho me pasó algo parecido con Skyline. Siento igual que Skyline tenía más energía. Acá fue como todo abajo, pero tenía un contexto, o sea, tenía una idea, hay una idea detrás. Skyline me tinca que es como una transición, ¿cachai? Quizás como algo que no fue ni fu ni fa. Este en particular del Hipócritas, siento que se anduvo quedando como... O sea, entiendo la idea, pero siento... Mira, este es mi comentario final. Entiendo la idea, pero siento que no es lo que debería estar haciendo el Laca. Eso, es mi opinión. No le sale mal, pero no es su fuerte. Esa es la wea. Ya, cabro. Oye, seguimos con el stream, así que cabros de YouTube, un besito.